flexibilización laboral y, entre otras cosas, también la flexibilización ambiental, ¿no? Porque si se quieren quedar con tus recursos, también van a intentar romper, si se quiere, las regulaciones que protegen el medio ambiente. Para hablar sobre este tema está la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, precisamente Daniela Vilar. Daniela, muy buen día. Aquí Roberto Caballero, todo el equipo, te saluda desde la M530. ¿Cómo estás? Hola Roberto, Nati, todo el equipo y los oyentes, las oyentes, por supuesto, muy buen día, muchas gracias. Gracias por atendernos. A ver, ley bases y medio ambiente, ¿se llevan bien o se llevan mal? Pésimo. Bien. Pésimo, pero a ver, la ley bases ustedes lo comentan creo que a diario desde que está en discusión, hace daño en todos los sentidos, ¿no? Digamos, a los trabajadores con la reforma laboral, como bien dijiste recién, que flexibiliza los derechos, a los jubilados poniendo fin a la moratoria, por supuesto, sobre todo a las mujeres, la venta de empresas públicas estratégicas, el blanqueo de la salida de los dólares y el avance sobre el desguace del Estado, digamos, todas cosas que ustedes fueron hablando. Ahora, el daño ambiental entre todos estos temas, que por supuesto también es un daño económico y social, tiene mucha implicancia también en esta ley. Si bien, a diferencia de lo que era la ley ómnibus, que tenía un capítulo ambiental, esta no tiene un capítulo ambiental, todo el recorrido de la ley es profundamente regresiva en términos ambientales. Con lo cual es gravísimo de lo que estamos hablando. Uh-huh. A ver, ¿cuáles serían los aspectos más nocivos, digo, o aquello donde está detectado precisamente el daño? Bueno, el primer punto, el RIGI. El más complejo, el nuevo estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI, como lo definió nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, eso en términos ambientales es tremendo. Primero porque este régimen de incentivo, entre comillas, a grandes inversiones, modifica la regulación tributaria para las empresas transnacionales que puedan explotar bienes claves de nuestra economía, con fuertes exenciones impositivas, deducciones de costos y otros beneficios. Perfecto. ¿Qué ganamos a cambio? Absolutamente nada. Uh-huh. O sea, se invierten más de 200 millones de dólares en temas como la agroindustria, minería, gas, petróleo, energía, y van a tener beneficios impositivos muy convenientes para ellos, no para nosotros, y sin ningún prurito, por lo menos en la redacción de la ley, que no hay ningún tipo de control de riesgo. No tienen que contratar ningún tipo de trabajo local. No tienen que usar maquinaria argentina. No hay fomento de las pymes. No tienen que presentar ningún tipo de evaluación de impacto ambiental. Pueden llevarse todo a cambio de nada. Nosotros y nosotras, las autoridades ambientales, las provincias, cada vez que hay una obra de envergadura en nuestros territorios, porque como ustedes bien saben, por nuestra Constitución, el cuidado, la competencia sobre los bienes comunes naturales es competencia provincial. Claro. Con lo cual las autoridades provinciales somos quienes, de alguna manera, controlamos el andar de esos desarrollos, en primer lugar, como básico, con una evaluación de impacto ambiental, para ver qué impacto ambiental va a tener esa obra y si se puede o no hacer, dependiendo del lugar, la zona. Bueno, acá, en este marco legal, no va a ser necesario. O sea, el otro día lo hablábamos en COFEMA, el rol de las autoridades ambientales provinciales casi que no va a tener sentido, ¿no? Porque dice algo más el capítulo del RIGI en sus artículos 162 y 190, por ejemplo, que es que contradicen todos los principios básicos de este federalismo que te mencionaba recién, sí, porque habilita de forma explícita que las provincias, nosotros, no vamos a poder presentar ningún obstáculo a esas empresas que realicen grandes inversiones. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y te lo pongo bien clarito. Si estuviéramos en presencia de un proyecto, por ejemplo, de megaminería, de exploración y explotación offshore, digamos, distintos casos, ¿no? Pero ponerle megaminería, el agua podría, según los inversores, en el marco de esta ley, ser considerado un insumo. Con lo cual, en caso de que el agua escaseara, que en algunos territorios de nuestro país, pensemos en el norte, ¿no? Por momentos escasea, se vería la población local relegada del el uso de ese recurso natural, uh-huh, porque la prioridad la va a tener el inversor. Ah, ¿se entiende? Sí, sí. O entonces, sea,
pasaría. No hay castigos, sí. Y se pueden llevar todos los bienes comunes naturales, incluso aquellos que son subsidiarios de la actividad. Ahora, esto también instala una ciudadanía de primera o privilegiada, con acceso a todo, y una ciudadanía de segunda, digo, porque si no vas a poder usar el agua para vos, pues va a tener privilegio el inversor. Claramente se consagra la desigualdad en el trato. Sí, absolutamente, pero aparte rompe con principios muy básicos de nuestra Constitución Nacional. O sea, nosotros tenemos un paraguas, que es esa Constitución de alguna manera, ¿no? Y que a partir de ahí, bueno, toda la normativa, todo el marco legal que se construye en nuestro país, en el caso de ambiental, con presupuestos mínimos, leyes de presupuestos mínimos, ¿no? Por ejemplo, ley de bosques, por ejemplo, ley de manejo del fuego, esas leyes que hoy son de presupuestos mínimos para, digamos, lo básico, como el piso básico que se tiene que respetar en todo el país, más allá de las competencias provinciales, que en este caso también se verían afectadas, porque, por ejemplo, uno de los artículos de la ley propone o permite la eliminación de los fondos fiduciarios. Bueno, estas dos leyes tan importantes en términos ambientales, que son de presupuestos mínimos para todo el país, se rigen a partir de dos fondos fiduciarios, el fondo el Fobosque y el fondo para el manejo del fuego. Bueno, esos fondos podrían eliminarse. Con lo cual, sí, esto que planteas, toda la ley y todo lo que viene llevando adelante el gobierno de Milei plantea ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En todo sentido, claro. Pero en todo sentido, pero en este caso es gravísimo, y lo que nos preocupa muchísimo, Roberto, es que, claro, como no hay un capítulo ambiental, entonces no se está hablando de la cuestión ambiental, claro, claro. Y del impacto y de lo regresivo que es esta ley en ese sentido. Mira, esto, lo grave, por ejemplo, del RIGI es que se plantea en un plazo de 30 años. O sea, nosotros hemos sufrido vaivenes en nuestras políticas de Estado, ¿no? Cuando gobernamos nosotros, volvemos a instalar la moratoria, cuando sí, gobierna el macrismo la saca, volvemos nosotros, la volvemos a instaurar. Bueno, esto es el RIGI, por ejemplo, y esta explotación de los territorios, se plantea por un plazo de 30 años. O sea, es la materialización de lo que vos planteaste recién, que viene diciendo Máximo hace ya unos cuantos años, es verdad. Que es la flexibilización tributaria, la flexibilización laboral para la flexibilización ambiental. Se van a llevar todo, Roberto, a costa de dejar nada, porque no es que van a quedar dólares acá. La misma ley plantea que hay libre disponibilidad de divisa, con lo cual no va a quedar nada en nuestro país. ¿Sabes a qué me hace acordar, Roberto? Y lo traigo porque lo hablé con vos en su momento. A ver. No solamente la época colonial, acá el famoso Potosí fue un cerro que fue saqueado, ¿no? Sí. Durante la época colonial, la Mita y el Yanaconas eran las estrategias, ¿no? Cómo explotaban a los en ese entonces pueblos originarios o esclavos para saquear ese cerro. Pero más cerca en el tiempo, la Forestal. Ah, claro. La Forestal, que fue esa empresa inglesa que en el Chaco Austral, norte santafesino, se instaló por 60 años, que desmontó a razón de 16.000 hectáreas de monte chaqueño por año. Puh. Para extraer el tanino, ¿no? Claro. del quebracho colorado. O sea, teniendo hasta hoy, sufriendo toda el impacto ambiental, todo el pasivo ambiental que seguimos, esos pueblos siguen sufriendo, además de el pasivo social, ¿no? El uh-huh. problema que generó cuando esa empresa se fue y dejó los pueblos devastados. Pero además se montaron sobre facilidades fiscales en ese momento. Había débil regulación estatal, por supuesto, pocas capacidades públicas para supervisar y hacer cumplir lo poquito que había de ley, ausencia de derechos laborales, bueno, estamos hablando de una especie de preperonismo, ¿no? Sí. Y de legislación ambiental también, pero además estas facilidades fiscales. En 1899 se sancionó una ley, en ese momento, que eximía a la fábrica de extracción de tanino del pago de los impuestos de contribución directa y de patentes por 10 años. Un poco menos flexible que el RIGI. Claro. Y en 1907 la Forestal consiguió que el Poder Ejecutivo suspendiera la aplicación de la norma que actualizaba el impuesto al quebracho colorado. O sea, esa consecuencia en un lugar de nuestro país que seguimos
sufriendo hasta el día de hoy es lo que puede pasar en toda nuestra, toda la extensión de nuestro territorio en caso de aprobarse esta ley base. Daniela, muy clara, muy clara. Bueno, seguimos sumando voces para hacer fuerza y que no se vote este despropósito. Así que gracias por esta charla, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, te seguiremos llamando. El tema ambiental me parece que cada vez más ocupa uno de los principales lugares en la agenda de lo que hay y de lo que viene. Exactamente. Muchas gracias, Roberto, a vos, a Nati, a todos los que están ahí, y por supuesto un saludo a los oyentes. Un abrazo, Dani. Un abrazo grande. Chao. Hablábamos con Daniela Vilar, ella es la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, además magíster en políticas públicas, joven, es muy joven Daniela, pero bueno, muy clara también en esto, ¿no? Y esta asociación con la forestal, la forestal ha sido, cuando uno va a esos lugares donde realmente existían, es el talado de estos árboles en busca del tanino, esto tenía que ver no solamente con los durmientes de trenes, que eso era parte del asunto, sino también con el tanino para lo que era la industria cárnica, que era un conservante, se utilizaba mucho para eso. Recuerdan ustedes que la Argentina tenía como destino en la División Internacional del Trabajo ser un proveedor de alimentos, ¿sí? Entre ellos, digamos, la carne. Así que una cosa llevaba a la otra. Pero hoy le decimos extractivismo. En aquel tiempo no se llamaba extractivismo. Era la Argentina agroexportadora. Era progreso. Claro, sin derechos laborales y con la moneda. Dani trajo a la forestal y recordaba también el por qué la remuneración se tiene que pagar en un 80% en dinero y un 20% en especie. Porque ahí se pagaba con la moneda de la misma forestal. Ahí tenés un Estado dentro del Estado con la mercadería del propio empleador. Es que esto es lo mismo, ¿eh? Exacto. Esto es exactamente igual, porque van a poder traer gente desde afuera, no necesariamente le van a tener que depositar en los bancos locales, van a poder depositar en un banco de Singapur, no importa. Los efectos van a ser que todo lo que esté a disposición en materia impositiva, en materia ambiental, en materia laboral, va a ser cedido para que estas empresas generen allí un gran negocio. ¿Qué le queda al país? Bueno, nada. Alguien el otro día decía, bueno, pero ¿le van a pagar salarios? No, necesariamente, porque si le pueden pagar a trabajadores extranjeros o en el extranjero, ¿sí? Y por el otro lado, a mí me hace acordar mucho a Bosnia todo esto. ¿Se acuerdan del conflicto de Bosnia? Estuvo cortado el Fray Bentham un montón de tiempo. No pasó hace mucho, pero viste que a veces te juega la memoria una mala pasada porque ya no vinieron otros problemas y lo taparon. Pero Bosnia, para un país como Uruguay, era defendido por las autoridades en ese tiempo, que era Tabaré Vázquez, si no recuerdo mal, porque era una gran inversión, a la que se le crearon un montón de estímulos, como les dicen ellos, ¿no? Estímulos fiscales, estímulos de todo tipo, porque venía a traer una industria. Uruguay es un país prácticamente sin industria, con muy poca industria. Venía a traer una industria y con eso venía a traer trabajo, etcétera, etcétera. Con lo cual, los parámetros ambientales eran bajísimos, ¿sí? Y de hecho, yo he hablado con funcionarios uruguayos en aquel tiempo y decía, bueno, pero no, nos generan, yo no me acuerdo si eran 300 o 1000 puestos de trabajo, no hay que ser tan exigente, va a ser una sola cosa. Bueno, lo que siempre se argumenta cuando lo que se está en realidad haciendo es generando un gran negocio, en ese momento para Bosnia, una papelera, que trabajaba en la pasta celulosa. Entiendo que hoy de esos 1000 y pico de empleos, creo que quedaron poco menos de 300. Entiendo también que el daño ya está hecho, todo lo que se hizo en materia ambiental, el daño ya está hecho. Cuando vos vas de nuestro lado y mirás esa inmensa planta que está tirando todo el día, no sé si es vapor, humo, la verdad que no lo sé, es horrible porque ahí antes había naturaleza. La verdad que ha quedado un pasivo bastante fuerte, grosero, y que explica en parte también la pelea que dieron desde Gualeguaychú, capital del cuidado del agua, el medio ambiente. Hay una conciencia ahí en Gualeguaychú impresionante de todo eso, el cuidado del río, sobre todo el río Uruguay, tan querido río Uruguay. Bueno, todo eso que nosotros vimos, imagínenselo ahora acá, y sin ningún tipo de inhibición, como la, no sé, una realidad, ¿cómo se dice ahora? Distópica. Paralela, bueno, ponele también. Todo eso y todo junto. Así que bueno, argumentos para voltear la ley base, hoy la escuchamos a la ministra de Medio Ambiente, Daniela Vilar.
buscamos contarte lo que no te